Toda aventura tiene su final. Y después de haber pasado por pueblos perdidos de Tailandia, hoteles un tanto extraños y casi perder un barco, por fin estamos aquí. Vamos a comprobar si existe la mafia de las ladyboys que roban cadenas. Y de paso, intentar recuperar la cadena del emisario. Que se la ponga a Iván, a ver si se la roban a Iván. Y si te ven a ladyboy, pues te pones a bailar con ella y que te la quite. No tiene nada que robarte. Sí, pues Alex lleva el bolso con los pasaportes, tío. ¡Lo bendigo con la cadena del emisario! Ha sido bendecido con la Golden Chain, Iván. A ver si se la roban, a ver si se la... ¡Están poniendo el cebo! ¡Están poniendo el incienso de Pokémon Go! Está... ¡Mira qué cabrón! ¿Cómo quiere que venga la ladyboy para perrearla gratis, eh? ¡Qué cabrón! El manín está flexeando de cadena. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡El cebo! ¡Ole! ¿Cómo busca presa? ¡Míralo, míralo! Es muy cantoso, hijo. Ahí estoy haciendo volteretas ahí. A ver, a ver, a ver, corre. Toma, toma. Ahí se va. Ole. Va en tanga, parece. Aquí fue donde Alex le robaron la cadena, ¿eh?
¿Dónde va Iván? ¿Quiere que se robe la cadena o qué? Mamá, pero si pasa que se me alcanzó. Mira, aquí esta tepita es una Steeler, ¿eh? No. Mira, 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 esa está robando, Alex. El que lleva la camisa, esa está robando. Está robándole. ¿Lo habéis visto, señores? Está mira, robando, mira, esa. Está robando, acabo de ver, está robando. ¡Hala! Díselo, díselo, odio, díselo, díselo, Iván. ¿Te pegará? Ya, es que claro. Iván, pósate para allá, pósate para allá. Dile al tío que os revise si le han robado, Iván. Bueno, a ver si le quitan la cadena a Iván. No lo puedo creer, Germán. Mira, Iván, es un notas, tío. El chaval lleva el móvil en la mano, así que no creo que le haya quitado nada. Estaría revisando la tía si tenía algo. Mira, 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 atención, atención, mírala, 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 mírala. Mírala, mírala. ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! Mirad, 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 mirad. Ya como aprovecho para meter mano, Iván. ¡Esto es cine, tío! ¡Hala! Pero es que era de cierre complicado, ¿eh? ¡Hala! ¡Esto es legendario, señores, eh! Yo disimulo de que estoy grabando, no voy a ser que hay una mafia aquí o algo mirándome, un chulo. ¡No puede, eh! ¡Mira cómo lo intenta, mira cómo lo intenta! ¡Me está quitando la chaqueta! ¡Emisario, qué heavy, eh! ¡El puto Iván, déjate de tocar! ¡Esto es lo mejor, señores! ¡Miradla, miradla, miradla, miradla! Yo estoy mirando al cielo y simulando que no veo, ¿eh? ¡Ya se la ha quitado! ¡No, aún no! ¡No puede, no puede! ¡Qué mala es! ¡No puede! ¡No la está consiguiendo quitar! ¡Es que estaba súper dura, eh! ¡Quitado los tres botones! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cómo lo intenta, eh! ¡Esto es cine, señores! ¡Esto es cine! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero qué cantosa, tío! ¡Qué cantosa, ¿no? Iván dice que no le quiero tocar el culo porque tiene el rabo. No puede, se va a rendir, ¿eh? Ya. La derecha parece su compi, ¿eh? Ya, ya, la derecha es su compi. ¿Qué estáis viendo? ¿Estáis viendo esa derecha, compi? No puede, la hija puta, ¿eh? La van a despedir, la van a despedir, señores. La van a despedir. Este es su primer día de curro. Mi primera es su día de curro. Mi primera chamba. Cula mal bolso, ¿eh? Que es malísima, ¿eh? Te voy a decir que era complicado abrirla. Mira cómo lo intenta, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. Me está dando la vuelta. Se la quiere quitar así, Germán. No, no, pero le ha dado una vuelta, en plan, para encontrarlo de... Mira, ay, no, pensé que se la había quitado ya. Qué mala, tío. A ti te la pimplaron en un second, ¿eh? Sí. Pero porque la tuya era buena y se abría no tener un pislar. Vamos a disimular, sí, porque está la compi mirando, ¿no? La compañera está así. Es la cadena antirrobo, Germán. Como todo esto para una cadena de 500 bates. ¡Toma! Lleva 1 hora aquí para 6 euros. ¡Toma! Mira la compañera, mira cómo está. ¡Toma! Está haciendo emotes el disimulo la compañera. En esa riñonera que lleva a llevar el cargamento. ¡Buah! El bolso de la compañera, señores, hay ahí 10.000 pavos. Hay un chulo, dicen, por el chat. ¡Lo ha conseguido! ¡Se la acaba de quitar! 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 Han avisado de que estáis ahí. Marcel, hermano, yo qué sé, pues acá. Avisa al Iván. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Sí, joder. Estaba súper nervioso, tío. Germán, le ha costado un montón. Porque me ha dicho que... Vale, vámonos, porque los del chat me decían que había un chulo, vale, y tenemos... Vámonos, vámonos. Iván, Iván, ven aquí. Acabas de hacer historia. Ven aquí. Tócame el corazón. Vámonos. Estaba cagado, tío. Vámonos, vámonos. Germán, emisario, quítate el gorro por si acaso. Era mala, se ha tirado 1 hora, Iván. Yo la estaba viendo, ya verás el vídeo. Joder, la brisa. Yo notaba que le tocaba el cuello. Lo he grabado de lleno. Y me decía en inglés, dámela, dámela. Y yo, no, es de mi abuelo. Y me decía, no, no, dámela, va, por favor. ¡Hala! ¡Misión conseguida! ¡Misión conseguida! ¡Te han robado la cadena! ¿Cuánta gente somos viendo esto? 10.000 viewers. 10.000 personas, Germán. 10.000. Vámonos a comentarlo. Ahora lo explico, ahora lo explico. Joder. Soy el señor. Iván, eres un campeón. No llevabas nada, está bien. No, 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 pero estaba todo el rato. Pero ya podía estar buena para que le tocases el culo, tío. Bueno, ahora lo explico. Ahora lo contamos, ahora lo contamos. Todo el rato pensando, no llevo nada, no llevo nada. Qué mal rollo, tío, pero me vuelve a dar todo, ¿eh? El chulo detrás, dale, dejar de cagarnos, señores. Un kebab, ¿vale? Guau, estaba el corazón a tope cagado. Qué
Patrón es un chulo, pues el protege puta, señores, es un chulo. Sí, para eso que me decía y lo que me hacía. Mamá, entonces estamos preocupados, mamá. Equipo de investigación, Copangán. Así es como me robaron la chaina de Misario. Marito, gracias por la recreación, vale. Pero mal que la falsa, lo hemos hecho a propósito, señores. Ahora nos sentamos y hablamos, señores. Del Iván. Este tío se ha quedado hablando con una tía. MVP de la noche, Iván, ¿eh, hermano? Me enseña el clip a la poli. Pero la policía no es tonta, la policía ya sabe que pasan estas cosas aquí. No entre en líos, yo. Que va con dos. Está con dos el Iván. Por si quieres ir a hacer de support, emisario. ¿Qué estás pasando ahora? Me he puesto más tenso. Tío, está... Más, está con un 2-1, el Iván. Ah, histórico. Este hombre, como se haga triplete, va a ser... Señores, ¿se va a encarar un triplete, Iván, o qué? ¿Qué está pasando aquí, tío? Joder, señores. No, pero tenemos que ir tirando dentro de poco, porque perdemos el punto de esto. Ok, entonces, se está liando con una. ¡Qué guarraco, señores! ¡Mirad, mirad, mirad! Se está comiendo la boca con una. ¡Ala, ala, 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 ala! Se está comiendo la boca con una. ¡Gol, gol, 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 graba, graba, señores, no voy a grabar a mi colega, dice los morros. Toma, y la amiga allí. Emisario, la amiga, señores, mirad, mirad. Señores, están ahí, la amiga está con el cubo. Emisario, el emisario tiene que ir a por la amiga, señores. El emisario tiene que ir a por la amiga. Emisario, ahora o nunca. Emisario, ahora o nunca. Tío, qué guarro. Se ha llevado el coa. ¡Hala, la está pillando el culo! ¡Hala, qué guarro, tío! Ah, la lápida, una agarrada de culo, señores, legendaria. Vale, se despiden ya. Pero no. Dios, y ahora se jinca un kebab. Y ahora se jinca un kebab. ¡Qué cabrón! Papel y boli, señores. Papel y boli, señores. Papel y boli. Vamos, va, que perdemos el barco. Iván, Iván, te acabas de hacer la noche, tío. ¿Tienes su Instagram o algo? ¿Dónde? ¿De dónde es? De Dublín. Le dije que estuve en Dublín en diciembre, me he inventado que en el otro septiembre voy a Dublín por el tema de IRL porque soy streamer, le he dicho. Bueno, bueno, ¿y está más días en Tailandia o no? No, me ha dicho que no, que está mañana. Pero me ha dicho que, en plan, que tiene mi Instagram y que en agosto septiembre que le escriba que vamos a quedar en Dublín. Señores, si me seguís, quita en IRL. Qué barbaridad lo de este hombre, tío. Acaba de estar bailando con una Ladyboy para que le robe la cadena y se acaba de comer la boca con una dublinense, tío. Y ahora un kebab. Y ahora se jinca un kebab. Señores, perdón por deciroslo, perdón por ponerme así, pero os lo merecíais, os estáis portando de puta madre, somos un montón. Somos 10.000 personas han visto cómo te comes la boca con una chica de Dublín. Somos, ¿verdad? Un montón, os habéis portado de puta madre con las subs. No os merecéis mejor contenido, de verdad, gracias. O sea, puedo decir que hoy lo he cumplido todo, como qué leyenda, me he emborrachado, ¿eh? Me lo he pasado bien, he bailado. Encima, para mí bien, porque he conocido a una chica guapísima. Emisario, pásame el porro, dale, me hostia, joder, Germán, qué susto, tío, casi me atropella. Sí, Germán, joder, bien, ¿no? Germán, casi me atropella, solo faltaba que me atropellen ya. Iván, ¿cómo has ido con ellas? ¿Qué has hecho? A ver, ¿puedo explicarlo todo cuando estemos sentados bebiendo agua y fumando? Sí, sí, sí. Yo estoy caminando y comiendo un kebab y mi sobrepeso no va más. Thong Sala. Thong Sala, ok. Ok, 200. ¿Tú quieres venir a mi clan de Clan Royale? ¡Hello! Yes. Iván, cuéntalo de la cadena, ¿qué ha pasado? Vale, os explico, señores. A ver, me sabe mal decirlo. Al chico con el que estaba la tía... No la ha robado, ¿no? La ha robado. ¿Qué? El chico tenía la riñonera detrás. O sea, en vez de tenerla como la lleva el emisario, que la lleva delante, el chico la llevaba detrás. Y he visto que ella cogía, bailaba y todo, y le ha abierto la riñonera por detrás y le ha cogido como, he visto, 500 bucks. No la ha cogido más porque no ha podido. Porque como había gente y el tío se ha alargado. Pero el tío se ha alargado súper borracho. Es cuando nosotros hemos dicho... ¿Qué hacemos? Dani me ha dicho, díselo, díselo. Yo he dicho, no quiero decir nada, porque no por el vídeo ni nada, sino básicamente porque esto yo creo que es una puta mafia. Ya, es que es chungo, si vas a avisar, está lo otro. Y vayamos a avisar, a lo mejor viene el chulo, no es coña, a lo mejor viene el chulo. Da poco mal rollo. Y da mal rollo, de verdad. Entonces he dicho, vale, el tío estaba como muy borracho. Y digo, vale, yo voy borracho, pero voy a hacerme como el súper borracho. No sé si lo habéis visto, cuando he ido hacia ella, ella estaba con el chico y miraba alrededor, buscando más. Yo he comenzado a hacer así, a mirarla, y cuando ella se ha alargado del tío, yo estaba así.
como en plan súper borracho, no me aguanto. Y ella automáticamente se ha acercado, ¿vale? No sé si tenía pene o no, no lo he notado, la verdad. No, sí, hombre, te lo digo yo. O sea, sí, tenía, esa tía lleva dos años haciendo mi win. Tenía, pero... Si no tenía pene, hace mi win cada mañana. Pero bueno, da igual, eso es lo de menos. Y entonces, bueno, sí, tenía polla, pero cuando se me ha arrimado no lo he notado, ¿vale? La verdad. Supongo que es porque voy borracho. Entonces ella me ha empezado como a bailar ya, pam, a bailar. Y otro rato estaba así, le decía yo, oh, sorry, I'm drunk, en plan, estoy borracho. Y le hacía así, oh, a ver, estoy tocando el culo de un tío. Sé que estoy tocando el culo de un tío. No lo digo por nada más, le digo, oh, I can't touch your booty. Pues se puede tocar el culo, tu culo, me decía así. Yes, yes, no, no, no problem. Y todo el rato yo iba con los pantalones así, subidos por arriba porque sí, los llevo mojados de la playa. Todo el rato me tocaba así, me tocaba los bolsillos. Había un momento, así no lo he visto yo, que me ha tocado las tetas. O sea, yo porque tengo tetas, ¿vale? Porque estoy gordo. Pero me ha hecho así y me ha quitado estos dos botones. No, no, te ha empezado a abrir la camisa. Lo he visto, lo hemos estos visto. Estos dos botones, yo llevaba uno abrochado, me ha quitado los dos. Y todo el rato como que buscaba todo el rato si llevaba algo y tal. Y me ha comenzado a tocar la cadena. Me ha preguntado por la cadena. Y yo le he dicho, this chain is from my grandfather. It's a lot of money, but it's so sentimental. ¿Vale? Está diciendo que valía mucho. Y tú diciéndole que vale dinero la cadena. Sí, pero da igual, he dicho que valía mucho dinero, pero que era un valor muy sentimental porque era de mi abuelo. Me decía, vale, vale, no sé qué. Ha habido un momento que me ha dicho, you and me, glock, 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 me ha dicho. ¡Toma! Me ha dicho glock, glock, glock. Y yo le he dicho, I blow you. Y me dice, yes, yes, I blow you to you. Y yo le he dicho, en plan que no me fiaba, y le decía, I don't know, my friends are waiting me on the beach, I don't know, no sé qué. Y él me ha empezado a tocar la cadena. Y me decía, give me, plan, dámela. Y yo le decía, no. Decía, no, I can't give. Pero que descarada, ¿no? Y le he vuelto a decir por tercera vez, it's from my grandfather and it costs a lot of money, but it's more the sentimental. Hablaba así, en plan. Con el inglés que tengo yo de normal. Y me decía, come on, give me the change, give me the change. Y yo le decía, no. Y cuando ha insistido tres o cuatro veces, entonces le he dicho, so sorry, I'm drunk, so sorry. You're so beautiful. Entonces, cuando yo le decía you're so beautiful, me acercaba el rabo a fondo al mío. Toma. Y entonces me ha cogido la mano y me la ha puesto en el culo. Le sale con envidia sana. Yo notaba como me estaba manipulando la cadena a tope. Yo os veía. Hay un momento que me he cagado porque la tía os miraba mucho. Es cuando le he dicho yo, my friends are waiting me on the beach. La he señalado para ayer. Y cuando me ha hecho de la blow show, le he dicho, I have no money. Aquí le he cagado lo mejor porque puede ser que ella no se considerara chica de compañía. Y me dice la tía, no, bro, you're so beautiful, you're so pretty, no sé qué. Yo estaba muy borracho, lo siguiente. No, había un momento, Iván, que cuidado, casi tengo que cerrar el directo, Iván. No he dicho nada, estaba cerrado. Tenías el móvil en el pecho y la estabas liando. No sé cuántas gente somos ahora, pero creo que hemos llegado a ser 10.000 personas con lo de la cadena, Iván. Habían 10.000 personas viendo cómo roban la cadena, porque has estado como 3 minutos, pero todo el mundo flipando. Parecía un reportaje, tío, de equipo de investigación, tío. ¡Qué locura, tío! Para mí, sinceramente, era como, mi momento ha llegado, puedo ser actor de verdad. Hostia, le llevo la cadena, qué heavy, tío. Es muy heavy, es muy heavy. Es que, ¿para qué la llevas? Era la gracia, mongolos. Si una cadena que hemos comprado de 2 euros. Pues, para ver si volvía a pasar. Y confirmar que al emisario lo que fue es una mafia. Sí, es una mafia lo que le robó al emisario. Es una mafia tailandesa. ¿Qué ha pasado, señor? Recapitulemos, tío. Había gente la playa, el Iván hasta el puto culo. Hostia, el momento de la bizca, Germán. Wow. Iván, el momento de la negra bizca, tío. ¿Qué negra bizca? ¿La negra bizca? No había una negra, estás bailando con una, se ha pirado y se ha quedado su amiga que era negra. Sois unos trolls, chicos de puta. Juran per goma que no te recuerdes. Juran per goma. No, pues te juro. Recuérdamelo un poco más. Vale, gilipollas. Vale, era bizca. Vale, sí, ya está. Es que en mi cabeza me estaba diciendo negra bizca y mi cabeza es marrón. ¿Qué más? Germán, eres un guarro. Hay un momento que están todos en la playa y el Iván coge y se pone a 5 metros mirando así el cabrón. Hombre, pues a ver si me dicen que vaya o algo, tío, yo qué sé. Bien hecho. Germán, tío, me está poniendo cachondo un poco, tío. Joder, tío. Pero lo de la cadena ha sido mortal, tío. Vamos. Un beso a todo el mundo. Eso es de poco.